alcalde, primera dama, muy buenas noches, bienvenido a su espacio, alcalde, al espacio de todos los medellinenses, para contar todo lo que ustedes están haciendo de gestión por esta ciudad, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adultos. Realmente hoy todos nos sentimos contentos porque sabemos que el trabajo se está haciendo y que la agenda bastante apretada, pero que aquí estamos saludando a todos los medellinenses. Bueno, Vane, buenas noches. Muy buenas noches, alcalde. Hola, Vane. Buenas noches también para Márgara. Aquí estamos pues de nuevo cada 8 días, estamos en un sitio además muy especial de la ciudad, estamos en la Comuna 14, en el Poblado, en el Parque de la Bailarina. Sí, señor. Ahorita vamos a contar un poco también la historia de por qué se llama el Parque de la Bailarina. Es por supuesto por un motivo triste, así como también que vamos a hablar hoy de un tema que no es un tema de esos del que nos sintamos orgullosos, sino de esos temas duros también que pasan de ciudad, pero que Margarita, todo el equipo del despacho, Margarita, todo su equipo en la estrategia Tejiendo Hogares, vienen trabajando, y es el abuso sexual contra nuestras niñeces, el abuso contra nuestras niñeces, y ahorita vamos a contar todo este tipo de cosas que es importante también hablarle en nuestra ciudad. Así es, que son una realidad, primera dama, y que ustedes desde todo el trabajo, desde el despacho, han venido trabajando, creando estrategias para prevenir y para apoyar a las mujeres que han sido víctimas de este flagelo. Así es, Vane, hoy vamos a hablar acerca de la prevención del maltrato y del abuso sexual infantil que padecen hoy los niños y las niñas de Medellín. Son muchos. Un solo caso nos debe doler profundamente. Entonces, hoy vamos a abordar toda esta estrategia que estamos liderando pues desde el despacho con todas las secretarías de la Alcaldía de Medellín, y queremos pues especialmente que no sea un tema del cual hablemos nosotros, sino que se ponga en la agenda de ciudad, del cual nos concienticemos todos los ciudadanos. Y además, alcalde, en donde todos también pues somos responsables de lo que le pase a nuestros niños y a nuestras niñas en la ciudad, cuando muchas veces sabemos de lo que pasa en los diferentes hogares y nos hacemos los sordos o los ciegos y no denunciamos. Y la importancia de esa palabra, de la denuncia, obviamente la prevención es una palabra fundamental, pero la denuncia también marca la diferencia. Lo primero que queremos es que no ocurra. Exactamente. ¿Cierto? Y que si ocurre, se denuncie. Sí. La mayoría de los casos que tú ves que terminan siendo conocidos por la opinión pública, por los medios nacionales, es cuando ya son casos muy trágicos en los cuales los niños que han sido abusados terminan inclusive con la muerte. Entonces, claro, ahí sí como país ponemos el grito en el cielo, como debe ser, por supuesto, pero qué bueno que fuera como los prevenimos, sí, que eso no pase. Hay unas estadísticas, inclusive, que además hay un subregistro inmenso, lo primero que hay que decir, no todos los casos son denunciados, yo diría que la gran mayoría de los casos no son denunciados. Hay que explicar bien también qué pasa alrededor del hogar. El 92% de los casos de los que los niños son víctimas y de las los niñas de los victimarios son dentro del hogar. El entorno. O sea, el lugar más inseguro de los niños no puede seguir siendo el hogar, tiene que ser al contrario, pero bueno. Margarita, ellos son los que han venido trabajando ese tema, que sean ellos quien lo cuenten, pero vamos a trabajar, vamos a ponernos el propósito como sociedad, a trabajar, a cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, y por eso es por lo que estamos haciendo este programa hoy. Sí, hablemos bueno, un poquito es, de estrategia y sobre todo la investigación. Bueno, Janet, así es. Hoy, digamos que en promedio cada día están siendo abusados 6 niños, eso nos lo dicen las denuncias, más los niños que, digamos que los casos que no están siendo reportados, que creemos que son muchísimos. El año pasado tuvimos 1.556 casos denunciados en uno de los sistemas de seguridad. Nos quedan también otros sistemas como el de la línea, digamos que no la línea, sino el sistema de seguridad y atención de salud que tenemos hoy en la ciudad. 1.556 casos, eso es alarmante, Vane. Pensar que 1.556 niños fueron abusados en la ciudad es una cifra pues, que a mí personalmente me duele muchísimo. Entonces, como decía ahora Federico, lo que nosotros queremos es generar conciencia alrededor del cuidado y la prevención del abuso sexual. No queremos que los niños sean abusados. ¿Y qué pasa, Vane? Yo pienso que muchos papás no sabemos que esta problemática puede existir a nuestro alrededor. Generalmente los casos llegan hasta un punto ya dramático, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, los padres de familia somos responsables y tenemos que estar informados de cuáles son esas señales que los niños nos dan con su comportamiento.
comportamiento día a día para poder entenderlos y poder llegar pues a detectar un posible caso de abuso. También buscamos enseñarles a los niños cómo cuidarse. Es muy importante que nosotros les digamos a nuestros niños de quién debe cuidarse, que el abuelo Gonzalo, el tío Juan, el primo Pedro no puede tocarlos, no puede decirles un secreto, no puede tomarle fotos desnudo, en fin, cada una de esas tipologías de abuso que se presentan. Hoy tenemos, pues digamos que identificadas 23 tipos diferentes de abuso sexual, ¿cierto? El abuso sexual no trasciende solamente cuando hay penetración, no. Mirar a un niño desnudo, eso es también abuso sexual. Tomarle fotos desnudo, tocarle sus genitales, eso es abuso sexual. Entonces, a partir de cualquiera de esas señales tenemos que denunciar. El abuso sexual es un delito y se paga con cárcel. Hoy las penas pueden llegar hasta los 20 años de cárcel. Eso también queremos que lo sepa la ciudad. Y así es, porque definitivamente, alcalde, es una realidad que todos tenemos que asumir. Como lo hablábamos, es muy importante la prevención, por eso todo este trabajo que se realiza también desde la familia, también desde las escuelas, desde los colegios, porque ahí es donde tenemos esos entornos en donde nuestros niños se tienen que sentir seguros, sobre todo esa palabra, seguros y cómodos, y niños felices, que solo se dediquen a jugar y aprender, que es lo único que realmente los tiene que desconcentrar un poquito o pensar en eso solamente. Sabemos que son terminologías que muchas veces la gente, ¿cómo así que hablar de eso con un niño, cierto? Uh-huh. Términos como abuso sexual, fotografía o pornografía infantil, que son términos que siempre los como que tratamos de esconderlos los adultos, pero acá estamos hablando las cosas como son, porque cuando hay una problemática, alcalde, hay que ponerle nombre y apellido, y en este caso es así. Esta es una campaña cruda. Sí. Pero más cruda es la realidad. Uh-huh. Lo que nosotros queremos es que todos entendamos que esto es un tema real, que es un tema que pasa nuestros barrios, que es un tema que pasa en la ciudad, que ha pasado durante toda la vida, pero que lo que nosotros hemos querido justamente cuando estamos en una alcaldía es tratar los temas duros de ciudad. Uno no puede pasar por acá y hacerse loco con temas graves que pasan, al contrario, vamos a mostrarlos, vamos a tratar de cambiar entre todos ese tipo de situaciones reales que ocurren. Es muy importante tener eso claro. Mira, el tema diríamos, bueno, no, es que en la casa está bien y en la calle es el riesgo, ¿no? Yo quiero advertirles a los papás, a las mamás, a los cuidadores que nos están viendo en este momento, es el 92%, y lo repito, de los casos que existen denunciados, quienes fueron los victimarios, quienes abusaron de los niños o las niñas, fueron personas dentro del hogar, o el papá, o el padrastro, o la mamá, o la madrastra, o el abuelo, o la abuela, o el tío, o el primo, o personas allegadas a la casa. Es estar siempre, mejor dicho, muy pendientes de los niños, muy pendientes de ellos. Y la campaña también va orientada a escucharlos a ellos, escuchémoslos. Cuando ellos con su silencio, también el silencio también significa muchas cosas. Todos los testimonios de la campaña son testimonios reales. Todos. Cambios de conducta. Son muy duros, la gente los va a ver, los va a entender, pero bueno, lo que queremos es que nos pongamos las pilas, que la gente denuncie, que se acerque a las comisarías de familia, por eso reforzamos las comisarías de familia. Venimos haciendo un trabajo solo entre 2016 y 2017, invertimos el primer año, el año pasado, el 2017, 20 mil millones de pesos para reforzar las secretarías, las comisarías de familia y desatrancar todos los procesos que estaban ahí pendientes, y que cuando una persona vaya sea escuchada, y también acondicionar todos esos espacios en los que los niños van a hablar, en los centros de salud igual. Bueno, es un tema, aquí muchas veces hablamos de muchos temas alegres, temas positivos de ciudad, pero lo que queremos es que hoy reflexionemos sobre un tema que duele, que es real y que depende ya de todos ponernos las pilas. Yo creo que hay algo muy importante que mencionar, y es los principales casos de abuso sexual se concentran entre los niños entre los 12 y los 17 años, pero hay algo muy dramático, y es que cada vez más se están reportando denuncias de abusos sexuales de niños entre los 0 y los 5 años. Esto a mí pues me duele profundamente, porque son esos niños que no tienen la capacidad de expresarse, no tienen quien los defienda y no tienen la capacidad especialmente de identificar que algo malo está pasando con ellos, ¿cierto? Entonces nosotros queremos, a través de esta campaña, pues decir que los niños no están solos, que los padres de familia, cualquier persona, los vecinos, los tíos, los abuelos, los profesores,
somos responsables de proteger a nuestros niños. Esa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y eso es lo que queremos también hacer a través de toda esta estrategia. Decirles a los niños que no queremos que lleguen hasta las últimas consecuencias, que en la mayoría de los casos es la muerte. No queremos tener casos como el de Juliana o el de Miguel Ángel, donde días después los vecinos o cualquiera decía, yo sabía, yo sospeché. No, a la primera señal debemos acudir a las autoridades. ¿Cuáles son esas posibilidades que tenemos? Pues tenemos la línea 123 social de la Alcaldía de Medellín. Allí se pueden denunciar los casos. Los adultos también pueden acudir al centro de salud más cercano. Un posible caso de abuso que detecte un médico, una enfermera, un pediatra, es catalogado como una urgencia. Es decir, tienen que atender a ese niño en ese centro de salud. También pueden llamar a la policía y acudir a la policía de infancia y adolescencia. Pero no podemos quedarnos quietos ni callados. Hay que actuar. Así es, por eso antes, Margarita, lo hablábamos de la sensibilización que se hizo con todos los ciudadanos que decíamos, no, es que nos rehusamos a que eso suceda. Y ahora se viene esta gran campaña, como decía el alcalde, cruda pero real, en donde todos realmente tenemos que entender que es una problemática, que queremos prevenirla, ¿cierto? Que hay que denunciarla si llega el caso de suceder un tema como estos, pero además también hay un acompañamiento por parte de la alcaldía, de la administración, por parte de Tejiendo Hogares. Hablemos de la prevención. Que ahí también nos tenemos que concentrar mucho, por eso también está el secretario de Educación. Secretario, bienvenido. Por acá yo lo saludo. Buenas noches, ¿cómo están? Secretario. Muchas gracias. Yo, Luis, ¿cómo vas? Muy bien, alcalde. Hola, Luis. ¿Cómo están? Margarita, buenas noches. Yo lo veo todo el día, hombre. Debe estar cansado de verme. No, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Estamos hablando, secretario, de algo muy importante, esta campaña que se viene fuerte, una campaña cruda pero real, en donde todos nos tenemos que sensibilizar y entender cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hablemos de la prevención. Sí, Vane, nosotros tenemos desde la Alcaldía de Medellín un programa que ha sido liderado por nuestro propio alcalde y es el de Escuela Entorno Protector. Gracias a este programa hemos logrado llegar a más de 300.000 niños, niñas y adolescentes, a 228 instituciones educativas con un acompañamiento muy especial. Tenemos psicólogos, tenemos pedagogos, estamos trabajando con las familias, precisamente con el alcalde. Tema de psicólogos. Sí, señor. Sí. Cuando nosotros llegamos a la administración había un psicólogo por tres instituciones educativas. Hoy cada institución educativa tiene diapsicólogo, tiene su psicólogo. Entonces, en el tema de entornos protectores, eso juega también una diferencia, un papel fundamental y tienen que ser capacitados en todo este tema. Sí, señor. Además de psicólogos, tenemos artistas, pedagogos, trabajadores sociales que acompañan este trabajo en las instituciones. Y básicamente lo que nosotros queremos es darle a los niños no solamente muchos elementos de formación académica, sino poder evitar el bullying, la violencia escolar, el abuso sexual, el maltrato a cada uno de nuestros menores. Y por eso celebramos esta gran estrategia de la primera dama. Vamos a trabajar con ella muy de la mano precisamente para buscar esta prevención. Nosotros hemos realizado, por ejemplo, con la primera dama y Tejiendo Hogares, unos procesos muy, muy bonitos con más de 3.500 familias. Yo creo que ha sido uno de los propósitos tanto de Margarita como de Federico, y es decir, en la escuela los protegemos, en la escuela trabajamos con los profesores, con los rectores, pero en la casa también debe haber un compromiso. Al interior de las familias debemos cuidar a nuestros niños y brindarles las mejores garantías para que ellos tengan un desarrollo integral. Pues yo quisiera adicionar ahí algo, y es que estamos con Tejiendo Hogares en la escuela. Tejiendo Hogares en la escuela consiste en poder brindarle a los padres de familia de 72 instituciones educativas públicas herramientas de crianza. Llevarles esta información nos ayuda a prevenir el abuso sexual infantil, enseñarles a cuidar a nuestros niños, eso nos ayuda a todo el tema de la prevención. Entonces eso también nos hace sentir muy orgullosos porque también estamos fortaleciendo esas escuelas de padres al interior de estas instituciones. Y vamos a hacer, alcalde, gracias pues a su indicación y a la de la primera dama, la escuela de padres más grande de la ciudad de Medellín. Vamos a llevar toda esta campaña de protección contra el abuso sexual y la explotación de nuestros niños a todas las instituciones públicas y privadas de Medellín. Vamos a hacer una gran jornada en todas estas instituciones para que los padres y cuidadores se concienticen de la importancia de cuidar, de respetar y de proteger los derechos fundamentales de los niños. Alcalde, esto va a ser muy bonito porque como usted hoy lo indicó, por ejemplo, en Proantioquia, vamos
vamos a hacerlo también con los empresarios, vamos a hacerlo desde el sector público, desde el privado, y lo que vamos a hacer en Medellín es generar lo que usted nos ha dicho, alcalde, una gran comunidad protectora para defender esos derechos fundamentales de nuestros niños. Lo decía ahora Margarita, a veces ellos no tienen una voz muchas veces y unas personas que estén muy pendientes de ellos, y nosotros como sociedad lo que queremos precisamente es movilizarnos y cuidarlos. Ese es el gran propósito. Así es. Además, también si vamos a hablar de todas esas estrategias que se desarrollan para tener esos entornos protectores para nuestros niños, para educar a los padres de familia, porque siempre nos decían, no, a nosotros como papás pues no nos enseñan, o bueno, no les enseñan, yo todavía no soy mamá, pero realmente se va aprendiendo en el día a día. Y qué bueno tener estas ayudas, qué bueno decir, venga profesional, es que yo tengo a mi hijo, quiero saber cómo realmente lo debo educar. Y si nos vamos para Festival Buen Comienzo, que es otra estrategia maravillosa cada año, que es ese encuentro de nuestros niños para disfrutar, pero también está la parte académica con los padres de familia, donde llevan psicólogos, terapeutas, donde todos construyendo y tejiendo esos hogares de una forma positiva, que no es algo solamente del estado del colegio, sino que nace desde el hogar. Así es, Vane, yo personalmente pienso que educar a los hijos es todo un reto y es toda una responsabilidad, y a los padres no nos puede dar pena decir que nos sentimos alcanzados frente a una situación determinada. A Federico y a mí nos pasa muchas veces que como papás no sabemos cómo manejar una situación, y eso que tenemos a nuestros hijos pequeños todavía. Entonces yo pienso que también debemos levantar la mano y bueno, acudir a esos diferentes servicios que tenemos. La Alcaldía de Medellín también tiene los Centros Integrados de Familia. Estos Centros Integrados de Familia están en cada una de las comunas de la ciudad y también están dispuestos para brindarnos apoyo y acompañamiento familiar. En las instituciones educativas siempre tenemos un psicólogo que nos va a ayudar a abordar cualquier situación pues compleja que pueda presentarse. Entonces la crianza es un reto, por eso también nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de enseñar a los padres de familia cómo pueden acompañar a sus hijos y cómo mejoran sus relaciones familiares. Yo quiero decir algo, Vane, cuando llevamos los talleres de disciplina positiva a algunos lugares, hay padres que nos dicen que a ellos nunca nadie les había dicho que debían abrazar y expresarle amor y afecto a sus hijos, que los debían de respetar. Los adultos estamos dados a repetir el modelo de crianza bajo el cual fuimos educados. Entonces, pues tampoco queremos juzgar, pero sí queremos decirle a los padres de familia que estamos en la capacidad de cambiar y de transformar la forma de actuar nuestra, y que tenemos esa posibilidad de formar y de relaciones bonitas con nuestros niños. Creo que ese es el reto. Todos los papás nos equivocamos, todos, nosotros dos nos hemos equivocado muchas veces. Entonces, ahí está esa posibilidad de cambiar, de generar conciencia y decir, a partir de hoy voy a tener una relación diferente con mis hijos basada en el amor y en el respeto. Creo que eso es lo más importante. Qué hay que explicar un poquito este tema, y es, como lo decía Margar ahora, y es, ningún niño llega con instrucciones bajo el brazo, ahí no hay guía de usuario, esto es arranque y hay situaciones que son muy difíciles. Entonces, claro, en una familia donde se educó, por ejemplo, a alguien, donde decía algo, hacía algo que no era y lo que recibió fue un golpe, entonces eso siempre se va llevando generación tras generación. Aquí lo importante es, como lo han explicado, es el tema de disciplina positiva. Temas complejos, o sea, vaya maneje pues una pataleta de un niño, lo que es eso, a ver si uno no se quiere enloquecer. Y uno qué quiere hacer en ese momento. A mí nunca se me olvida una pataleta que me hizo Emilio por allá en un aeropuerto, y se tiraba y yo no sabía ya ni qué hacer. Y eso que es ahí, uno, las que le hacen en otro lado o en la casa, que uno dice, ¿y yo cómo reacciono frente a eso? Hay situaciones que uno cree que deberían ser muy fáciles, pero no lo son. Entonces lo que tenemos que evitar es la violencia, tenemos que evitar el maltrato. Hay que, a los hijos hay que educarlos en el amor y en la disciplina, pero hay que pues también entender esto cómo se da. No más chancla, no más correa, no golpes, uno no educa a punta de golpes. A los niños hay que hablarles, tiene que haber disciplina, pero eso hay que explicarlo. Uno cree que es una cosa tan obvia, pues no, hay gente que aprendió bajo otros modelos de crianza y eso se van perpetuando en el tiempo. Entonces esos talleres de disciplina positiva hay que seguirlos, hay que contarlo, y hace parte de la estrategia Tejiendo Hogares. Hoy en el Consejo de Gobierno hoy discutíamos unos temas con varias personas del equipo, Santiago el secretario de Gobierno, Andrés Tobón el secretario de Seguridad del equipo, y es, mira, por ejemplo, hay zonas de las ciudades donde más se ha invertido recursos,
Entonces tú ves que hay metrocables, hay canchas, hay infraestructura, biblioteca, todo lo que se ha hecho. Y vamos a mirar las cifras. Ojo, que no son cifras oficiales, sino que hay también un subregistro inmenso de violencia intrafamiliar, de maltrato contra nuestras mujeres, contra nuestros niños, también de mujeres a algunos hombres, duras, no suavecitas, duras. Y estamos hablando de todo ese proceso. Y la pregunta es, ¿por qué también decimos, por qué tanta inversión no ha llegado a impactar de forma positiva? Pues bueno, porque la mayoría de la inversión lo que se ha dado es por fuera de las viviendas, hacia afuera. Lo que nosotros queremos hacer también es hacia adentro. Y eso es lo que se llama tejiendo hogares. Es adentro de la casa, adentro de la vivienda, hablar con los padres de familia, hablar con los hijos, herramientas de crianza. Es, para mí es el tema más importante, la familia. Es que cuando usted habla en últimas como familia, como núcleo de la sociedad, es muy importante. Y es de lo que se trata. Si tú tienes hogares felices, vamos a tener barrios felices. Si tenemos barrios felices, vamos a tener una ciudad feliz. Y de eso se trata. Bueno, vamos a seguir trabajando. Para mí, tejiendo hogares es una estrategia que a mí me gusta. Hoy se la presentábamos a muchos empresarios de la ciudad, porque el tema no es solo la alcaldía, es venga, metámonos cada uno. Hagamos que la ciudad sea mejor. Ane, yo quería decir algo, Margarita, desde Educación, y es que en esa visión del alcalde y de la primera dama de fortalecer la familia, estamos haciendo unas alianzas muy importantes, por ejemplo, con Red Papás, que es la red de papás más grande que hay en toda Colombia, y con ellos estamos llegando a los colegios, con la Fundación Cariño, con aliados públicos y privados, porque realmente nosotros en el colegio brindamos muchos elementos a nuestros estudiantes, pero necesitamos que sea un compromiso de toda la sociedad, y el alcalde lo ha dicho, la mejor forma es poder educar y ayudar a las familias para que formen bien a sus hijos. Acá hay unas entidades que han hecho un esfuerzo a lo largo de muchos años y que hoy se sienten apoyadas en todo este trabajo. Por ejemplo, lo dijiste, la Fundación Cariño, el Hospital Pablo Tobón Uribe. ¿Quiénes son los que han trabajado más este tema? Y la Fundación de Atención a la Niñez. Bueno, el Hospital Pablo Tobón Uribe, digamos que a partir de un caso que se presentó en el hospital, pues digamos que volcó muchos de sus esfuerzos y la atención para poder capacitar a su equipo médico, para que cualquier persona que atendiera a un niño estuviera en la capacidad de identificar un posible caso de abuso sexual. ¿Qué pasa? Que cuando un niño es abusado, nadie va y dice que es que este niño está siendo abusado, lo llevan por cualquier otra razón, a veces son los mismos profesores los que lo llevan. Ajá. También está Cariño y está la Fundación de Atención a la Niñez. Queremos contarles también que parte de toda esta estrategia también estamos acompañando con, digamos, tratamiento a los niños que hayan sido abusados. Okay. ¿Cómo? A través del juego y a través de un acompañamiento psicológico. Hay un espacio muy lindo en la ciudad que se llama Jugar para Sanar. Siempre pensamos en el abusador, en esa condena, pero no pensamos en esa víctima, en ese niño que sufrió ese abuso. Entonces, digamos que a través de esta atención podemos darle otra vez dignidad al niño y devolverle su sonrisa, porque yo pienso que esa puede ser la peor cosa que vive una persona en la vida. Niño, adulto, no sé, pero me parecería horrible vivir un abuso sexual. Entonces, qué rico también poderles devolver la dignidad a los niños y también para que estos niños no vuelvan a repetir esa historia. Hay algo también que quiero contarles y es que nosotros estamos también acompañando a los comisarios de familia. Yo creo que ser comisario de familia es todo un reto, porque un comisario recibe, digamos que quejas, situaciones, denuncias de las peores situaciones que se viven al interior de un hogar. Entonces también estamos dándole acompañamiento y apoyo al apoyo, ¿cierto? Para que ellos también puedan descargarse emocionalmente. Eso es muy importante. Vamos también a adecuar 11 espacios, entre ellos comisarías de familia, el CAIBAS, para que los niños que llegan y que fueron abusados y que llegan a ese espacio tengan un espacio digno para jugar. A veces un niño puede pasar en un lugar de esos todo un día, pero un lugar gris, oscuro y triste, pues no le va a dar dignidad. Entonces, si ponemos un lugar bonito, eso también hace parte del respeto que podemos tener con ese niño. Así es. Primera dama, pues secretario, muchas gracias. Nosotros nos vamos a quedar con la primera dama durante todo el programa. Pues lo mismo con el alcalde, le agradecemos mucho. Muchas de verdad, gracias por todo el trabajo. Como gracias, Luis Guillermo. Como quien dice, se va. Muchas gracias, secretario. Es de corresponsabilidad, sí, así señor. Lo ha dicho el alcalde. Gracias, Luis. Buenas noches y gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao.
Nosotros regresamos más adelante, vamos a ver la agenda tan apretada del alcalde con este resumen de la semana. Vamos a seguir hablando de prevención, por supuesto, de las denuncias y de la atención, y también de aprendiendo a cuidarme. Son muchas las estrategias y muchos los espacios que nosotros podemos integrar para poder cuidar a nuestros niños y niñas. Ya volvemos. Con un acto simbólico, los ministros de Defensa y Justicia y el alcalde de Medellín sellaron el compromiso de la demolición del edificio Mónaco en el sector El Poblado. El ministro de Defensa explicó que ya fue aprobado el documento de la Sociedad de Activos Especiales, que permite el traspaso de esta propiedad, herencia del narcotráfico, a la Policía Nacional y de este al municipio, para que inicie los trámites legales de posesión y consecución de la licencia de demolición. Tras cumplir con este proceso, la Alcaldía Municipal estima que la demolición podría realizarse entre diciembre de este año y enero entrante. El procedimiento requeriría por lo menos 3 veces más la carga explosiva que fue utilizada para la implosión de Space en 2015. Después de tramitar las licencias de demolición, se procederá a la construcción de un parque memorial en honor a las víctimas del narcotráfico. Desde el viernes 6 de abril a las 6 de la tarde, en la cancha Marte número 1 de la unidad deportiva Atanasio Girardot, comenzó el denominado Clásico Paisa más largo de la historia entre Medellín y Nacional. Durante 24 horas se jugaron 24 partidos de 50 minutos cada uno, con la participación de 48 equipos integrados por niños, jóvenes, mujeres, periodistas, funcionarios públicos, exjugadores profesionales y algunos hinchas de los dos equipos antioqueños. En total, 720 personas jugaron el clásico más largo de la historia, con el fin de promover la cultura del fútbol previo al partido del domingo entre Medellín y Nacional en el torneo colombiano. Esta estrategia hace parte de la campaña numeral El Fútbol Cuenta Conmigo y busca ratificar el compromiso de la administración municipal de promover la convivencia en el fútbol. Medellín se ubica como la ciudad colombiana con el promedio más alto de libros leídos, 6,8 textos por persona. Así se desprende de la Gran Encuesta Nacional de Lectura 2017, realizada por el DANE. En el informe se consignan datos sobre qué, cómo, cuándo, cuánto y en qué medios leen los colombianos. Después de Medellín sigue Bogotá con 6,6 libros y Tunja con 6,3. En cuanto al promedio nacional, Colombia es el segundo país lector de América Latina, con 5,1 libros leídos al año por persona, luego de Argentina. Conocer los datos que arrojó esta encuesta permitirá diseñar, formular y evaluar políticas y planes de lectura, escritura y oralidad en el país, el departamento y la ciudad. EPM entregó su balance de gestión de 2017, con los resultados financieros más altos de la empresa en cerca de 63 años de historia, con una utilidad neta de 2,2 billones de pesos. La entidad pública registró un incremento del 19% en comparación con 2016. De esta suma, 1,2 billones serán transferidos al municipio de Medellín. En temas de cobertura, EPM alcanzó un 97% en energía, 95% en agua y un 82% en gas. Además, en Medellín logró la conexión de acueducto de 12.000 hogares nuevos. La meta son 40.000. Además, EPM adelantó estrategias que permitieran convertir a Medellín en ciudad líder en materia de movilidad eléctrica. Conjuntamente, obras como Hidro Ituango y la planta de tratamiento Aguas Claras reportan un avance de 80% y 92% respectivamente. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Continuamos aquí desde El Poblado, desde el Parque de la Bailarina,
con la primera dama, con el alcalde, también ya está con nosotros el secretario de Seguridad Andrés Tobón, y veíamos imágenes fuertes, imágenes que a uno ya le empiezan a tocar fibras, Margarita, y es porque definitivamente hay que escuchar a nuestros niños. El alcalde siempre lo ha dicho, es que hay veces no tenemos tiempo porque llegamos a la casa y seguimos con el celular, seguimos con las tablets y decimos, no, ahorita no, es que estoy cansado, ya me voy a acostar a dormir, y a todos nos pasa, yo creo que a muchos nos pasa que estamos cansados y obviamente no queremos saber absolutamente de nada, pero es importancia de esos minutos de calidad con nuestros niños, escucharlos, escúchalos, como dice la campaña, como dice esta estrategia. Así es, bueno, los padres de familia tenemos la obligación y la responsabilidad de aprender a identificar las señales que nos dan los niños, el rechazo a una persona determinada, no querer ir a algún lugar, llorar frecuentemente, quejarse de dolor en alguna de las partes de su cuerpo, no querer ver a una persona. Bueno, hay infinidad de señales que tenemos que tener la capacidad de identificar. Hace poco, por ejemplo, había un caso que mencionábamos y hablaba de una niña de 3 años que tenía a sus papás y el papá todas las noches iba y le ponía la cobija. Y eso uno lo ve muy normal, pues eso hace Federico generalmente en la casa también. Entonces, como hace frío, el papá iba y le ponía la cobijita. Un día estaba la abuela con ella y la niña dijo, la abuela le puso la cobija y le dijo, qué rico, siento lo mismo que hace mi papá. A ella solamente esas palabras de esa bebecita, porque para mí es una niña muy pequeña, le llamó la atención. Ella escuchó la señal que le dio esta niña, le dijo eso a su hija y esa hija, esa mamá, también entendió la señal de su niña y bueno, efectivamente, ese padre estaba tocando todas las noches los genitales de una niña. Eso es un abuso sexual. Tocarlo solamente consiste en un abuso sexual. Entonces tenemos que empezar a entender, miren, hay casos, hay personas que siendo adultos empiezan a vivir unas emociones, unos sentimientos que los llevan a un abuso sexual que vivieron en la infancia. Hoy también alguien me decía que en un curso 7 de 25 personas contaron que habían sido abusados cuando niños. Entonces, nosotros no queremos que eso suceda, que lleguen esas historias demasiado tarde. Hay matrimonios que se destruyen porque una mujer o un hombre fue abusado en su niñez. Es decir, esto trae muchas complejidades al interior de una familia y tenemos que aprender a entender e identificar las señales de los niños. Creo que esa es una gran responsabilidad. Entonces, bueno, esta campaña está basada en hechos reales, en palabras reales, en frases reales. Esta campaña pues se estructuró con actores, no son personajes de la vida real. Bueno, y también queremos agradecerles a ellos por vincularse a una campaña como esta, pues que es un tema bastante duro, ¿cierto? En la campaña también hay niños y ellos saben para qué les tomaron esas fotos y para qué filmaron esos videos. Sí. Siempre se les contó, siempre se les informó y agradecemos también ese compromiso porque ayudan a construir una mejor sociedad. La importancia, secretario, vamos a empezar a ver las piezas de la denuncia, de no quedarnos callados, escuchar a los niños y como adultos tener la responsabilidad de hacer esa denuncia, que es tan importante, no solo para salvarle la vida a uno de nuestros niños, porque puede cobrarles la vida, también la salud emocional y su vida, porque van a tener recuerdos que pueden perjudicarles también. Pero esa importancia de la denuncia, de escucharlos. Acá vamos a empezar a ver piezas, secretario. Bueno, definitivamente pues de eso se trata. Estamos hablando de una circunstancia que no es pequeña. Lastimosamente es un delito que está en lo oculto, que está a veces al interior de la familia, pero que ya digamos el indicador que tenemos o sobre el número de denuncias que tenemos frente a este delito ya empieza a dar cuenta que no es un asunto de pequeña importancia. Estamos hablando de más de 2.500 casos registrados en Caibas solamente el año pasado, una concentración que tristemente además se solapa con las zonas que tienen las dinámicas más complejas en materia de, insisto, densidad poblacional. El Centro de Atención Integral para Víctimas de Violencias Sexuales que tiene la Fiscalía Seccional de Medellín es un espacio en el que precisamente van las personas que tienen la intención de poner una denuncia porque sienten que sus niños, que las personas cercanas a él, que un sobrino, que un nieto, pues está siendo abusado sexualmente y se dirige allí precisamente a este tipo de atención. Yo quisiera decir algo en la diapositiva anterior y es que el abuso sexual se da en toda la ciudad de Medellín. Esto no es de algunos barrios o de algunos espacios. No, esto se da en todos los sectores de la ciudad de Medellín. Solamente el año pasado, en el poblado tuvimos 55 casos de denuncia de abuso sexual. Entonces, lo que queremos que entiendan es que todos debemos de sentirnos, digamos que comprometidos con este tema de la prevención. Los papás de toda la ciudad, del norte, del sur, del oriente y del occidente.
Así es, y finalmente se trata de que la gente también rompa, por supuesto, ese estigma, alcalde, y ese miedo a denunciar por el miedo al que dirán, porque lo más importante es la defensa de nuestros niños. 59% de las víctimas son niñas. Esto, por supuesto, es una preocupación, pero también da cuenta de que no es un asunto solamente concentrado en uno de los géneros que tiene lugar precisamente al interior de la familia. También tenemos, por supuesto, una gran cantidad de casos de niños que además van en crecimiento, que eso es lo que también, por supuesto, hace un llamado de atención a los padres de familia para que estén atentos no solamente a los escenarios en los cuales hay una hija que van a dejar al cuidado de un adulto mayor o al cuidado de algún adulto en su vivienda sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de cuidado al respecto, sino también lo que pasa con los niños del alcalde, que no es un tema pequeño. Ocho casos diarios. Y que van incrementando justamente los casos de denuncia entre niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Uh-huh. Así es, alcalde. Diariamente recibimos cerca de 8 casos de denuncias por violencia sexual en las comisarías de familia. Estamos hablando de estos otros 8 casos, unos 9 adicionales que se configuran posteriormente como denuncias de carácter ya penal, es decir, se convierten estos casos en escenarios en los cuales ya tiene que atenderse la dinámica, no solamente desde la posible vulneración de derechos, sino como una vulneración de derechos que se configura como delito. Esto es muy importante, alcalde. El año pasado, en 2017, se efectuaron cerca de 50 capturas solamente vinculadas a temas de delitos sexuales contra menores de edad. Solamente, digamos que esto da cuenta este año, perdón, y el año pasado efectuamos 92 capturas en contra de delitos sexuales en contra de menores de edad. Y no es un delito menor, no es un delito que, digamos, se configura en esa escala de delitos pequeños que tienen una suerte de valoración menor y una pena menor. Son delitos que tienen penas de 20, 25, 27 años de prisión. Estamos hablando de delitos que tienen importancia gravísima, por supuesto, no solamente como sociedad, sino en nuestro sistema judicial. Y pues lo que decía usted, alcalde, un incremento en los niños entre 0 y 5 años. Perfecto. Esto es lo que habíamos explicado ahora. 92% de los casos en que se conoce el victimario es un miembro del hogar. Aquí es importante decir es que la familia no puede ser el sitio más peligroso para los niños. La familia y el hogar debe ser el sitio más seguro para los niños y para las niñas de la ciudad. La familia protege, la familia acoge, la familia ama. Da amor. Así y es. Y de ejemplo, así sobre es. Todo. Y la familia porque hay que educar con el ejemplo. Así también. Es. Aquí hablamos un poquito de lo que les contaba ahora, la estrategia que manejamos con la Escuela Entorno Protector y Tejiendo Hogares en la Escuela. Es decir, son muchos los frentes que abarcamos, digamos que a través de las diferentes secretarías de la Alcaldía de Medellín. No estamos trabajando de manera aislada, sino que todos los frentes los articulamos con las diferentes secretarías. Margarita, ahorita hablábamos de Tejiendo Hogares, por supuesto, de la magia de jugar es sanar. Así es. De centros integrales de familia, de Escuela de Entorno Protector con el secretario. Y también decíamos que antes de la pausa que íbamos a hablar de aprendiendo a cuidarme, porque es importante cuando ya reconocemos a nuestros niños como seres que son capaces de cuidarse también y entender cómo lo tienen que hacer. Así es. Bueno, tenemos también una estrategia para enseñarle a los niños de manera directa y a sus padres de familia cómo deben cuidar su cuerpo. Nosotros no podemos hablarle solamente a los adultos, nosotros también tenemos que dirigir y decirle a los niños cuáles son las maneras en las que ellos deben cuidar su cuerpo. Debemos ayudarlos a reconocer las diferentes partes de su cuerpo. Sin ningún tipo de tabúes, exactamente. Real. Debemos hacerlo de manera directa y asimismo lo debemos hacer los padres de familia. Y también tenemos la obligación y el compromiso de enseñarles esto a los padres de familia, porque, vuelvo y les digo, yo personalmente hace 2 años no sabía que yo tenía que enseñarle a mis hijos a cuidarse y que yo tenía que cuidarlos. Y eso no lo podemos desconocer ninguno de los padres de familia ni de los adultos que estamos al frente del cuidado de los niños. Entonces, aprendiendo a cuidarme es esa estrategia que le enseña de manera directa a los niños de las diferentes instituciones educativas de la ciudad a cuidar su cuerpo. Y hablamos de esta campaña que es maravillosa, Escúchalos, que como hemos dicho es cruda, que nos hace mover fibras, acá todos estamos conmovidos. Duro. Sí, alcalde, es que solo pensar que un niño, un menor de edad es abusado y sobre todo en las edades, o sea, solo pensar de 0 a 5 años y es indefenso. Y es la realidad y es lo que está pasando justo en este momento. Es fuerte, muy fuerte. Es lo que tenemos que pensar, y vuelvo y digo, siempre como país reflexionamos es cuando ya ocurren casos demasiado graves y es como si se volviera un tema de moda en un momento determinado. No es un tema de moda, es un tema que ocurre todos los días y es un tema como que aparece de nuevo en los medios y las noticias y se va de nuevo esfumando.
como que nos indignamos como país y de nuevo nos va sorprendiendo otro tema y por ahí cogemos. Este es cortinas un tema para trabajar humo, todos los días. Y por eso cuando nosotros hablábamos, quisimos, y después del trabajo en equipo con Margarita y todo el equipo de ellos, básicamente era cómo realmente lo trabajamos para que tenga impacto. Esto no es hacer una campaña por hacer una campaña, lo que queremos es que realmente los indicadores, mejor dicho, estos son de los temas que uno dice, hay que erradicarlo. Tiene que llegar a cero, no son de dos temas que nos sirven, aquí un 10% de disminución, ¿no? Tiene que ir a cero. Cero. Así es. A cero, o sea, cero tolerancia con estos temas. Y eso es muy importante, alcalde, porque creo que es hasta una forma pedagógica para todos nosotros, que creo que también en el entorno de nuestros niños, si vemos alguna, pues, de estas formas de abuso, también como ciudadanos lo podemos evitar, ¿cierto? Así es. Yo creo, quiero, Vane, por ejemplo, aquí explicarles algo, y es, realmente... nosotros queremos explicarle a los padres de familia de manera muy sencilla cuáles son los cuidados que deben tener con sus hijos. Empecemos acá. Un entorno seguro, uno tiene que conocer a sus vecinos, uno tiene que conocer a dónde van sus hijos, tiene que saber quiénes son sus profesores, uno tiene que saber quién tiene alrededor y asegurarnos de protegerlos de esas personas que nos pueden despertar cualquier sospecha. Tenemos como padres de familia saber y conocer qué ven nuestros hijos en redes sociales, con quién se están relacionando. Es un tema que no podemos descuidar y realmente tenemos que estar siempre al frente, muy atentos, porque no solamente pueden ser pues contactados para un posible abuso, sino también para la explotación comercial infantil. Bueno, por fuera de casa, pues tenemos que saber nuestros hijos con quiénes se relacionan, quiénes son sus amigos, a quién están frecuentando, conocer sus gustos, qué lugares frecuentan, a dónde van, cuáles son sus juegos, cuáles son sus hobbies y orientarlos acerca de cada una de las posibles situaciones desconocidas. También tenemos que enseñarles a los niños cuál es la línea de denuncia, el 123. Y nosotros como administración tenemos la obligación de atender la llamada de un niño que pueda darse. El 123 es la línea de atención de la Alcaldía de Medellín para atender los casos de abuso sexual. En la tienda, los niños no deben ir a la tienda. En ese recorrido pueden pasar muchas cosas, entonces tenemos también que estar muy atentos. Ojo a los regalos, pues lo que yo entendí fue que a Juliana la llamaron con un billete, ¿cierto? No, los niños no tienen por qué recibir nada de ningún desconocido. Sí. Hay una situación en la ciudad y es el tema de dormir solos. Hoy nuestra ciudad, en muchos de los hogares hay condiciones de hacinamiento crítico. Es una realidad que no podemos desconocer. Pero como padres de familia, ¿qué debemos hacer? Es poner a dormir niños con niños y adultos con adultos, porque el hecho de dormir juntos puede llevar a una situación de estas. No es disculpa, no es pretexto, pero pasa. Entonces debemos de separar a los niños de los adultos. Yo creo que ese es un tema en el cual tenemos que trabajar. El tema del autocuidado que hablábamos ahora, los niños hay que enseñarles cómo se llaman las partes de su cuerpo, qué partes no pueden tocar nadie. Hay que enseñarles que los secretos son malos. A los niños no les podemos decir secretos, porque así es que trabajan los abusadores, digámoslo así, a través de un secreto que no le puede contar a nadie. Y los secretos mal manejados son malos, ¿cierto? Esto es muy importante en el tema de entornos protectores. Es lo que enseña a través también de las instituciones educativas. Y es justamente el tema de autocuidado. Y están los ambientes protectores. Así es. Entonces estas son 10 formas para prevenir el abuso sexual infantil. Toda esta información, Vane, va a estar a disposición de la ciudadanía en las redes de la Alcaldía de Medellín, en las redes de Tejiendo Hogares. Entonces está a disposición de toda la ciudad y quien quiera compartirla, pues también pueden escribirles un correo para que puedan hacer uso de esta información y compartirla al interior de las empresas, de las organizaciones, del barrio, de un grupo de trabajo que tengan. Tenemos un reto inmenso. Tenemos un reto duro, lo hemos hablado con Andrés, dentro de la línea 123 también la capacitación con completa, la línea social, en el tema de las comisarías, en el sistema de salud, todo el mundo está preparado y como lo contaban ahorita y lo contaba Margarita, acá hay un tema y es, muchos de los casos que se han detectado no es porque alguien dijo, traigo a mi hijo o a mi nieto o a un sobrino por un caso de abuso, no. Llegan especialmente porque tienen un moretón,
tienen un golpe, o gripa, tienen una gripita, tan, es, y el trabajo, sí, y el trabajo que van realizando los médicos que están capacitados para eso es ir detectándolo y hacen inmediatamente la alerta. Ahí es clave todo el sistema de la red hospitalaria, de la red de atención en salud, y vamos a seguir reforzando. Secretario, para despedirlo y seguir también con el secretario de Inclusión Social, con Luis Bernardo, la invitación para que denunciemos, que realmente es una forma segura de proteger a nuestros niños. Así es, un mensaje muy claro. Lo primero es entender que la línea 123 tiene la capacidad de recibir precisamente todo tipo de llamadas. No solamente tienen que ser adultos denunciando que hay un niño en una condición de vulnerabilidad. Los niños también pueden llamar. Tendremos personas capacitadas plenamente para atender todas las solicitudes que en ese sentido lleguen. Igualmente, en las líneas de atención adicionales, que por supuesto también tenemos para quien decida acercarse ya de manera física, las comisarías de familia, los centros integrales para la familia, los centros incluso de la fiscalía, como este encargado de los delitos sexuales, tienen toda la capacidad para recibir cualquier tipo de denuncia en ese sentido y también para atender, por supuesto, a la población de manera muy adecuada. Aquí un mensaje de confianza, alcalde. Cuando vayan a contar, sepan que no es la primera vez que lo va a escuchar el comisario, no es la primera vez que lo va a escuchar la persona de la fiscalía, seguramente lo han escuchado antes, aquí no hay que tener tabú. El único tabú, alcalde, realmente aquí que tiene que romperse es el tabú de que no puede haber una sola persona que abuse de estos niños. Tiene que romperse definitivamente. Y si alguien tiene esta dinámica en su vivienda, en su barrio, pues lo importante es que lo denuncie urgentemente. Así es. Secretario, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya venimos con el secretario de Inclusión Social, con Luis Bernardo, y seguimos con esta campaña. Escúchalos, hay que escuchar a nuestros niños. Estás viendo Federico Cuenta con Vos. Y seguimos acá desde El Poblado, en el Parque La Bailarina, un parque que es homenaje para Isabel Cristina Restrepo, una mujer artista de nuestra ciudad que lastimosamente falleció en este parque, alcalde, hace 10 años. De una forma violenta, perdió la vida, y por eso el homenaje que también le hicieron en la ciudad a esa mujer, como muchas otras, lastimosamente, que han sido víctimas de feminicidio. En este caso, pues, también esta bailarina que todos recuerdan en este parque y que es un momento también para recordar que así como Isabel Cristina perdió la vida, pues muchas mujeres lastimosamente lo han hecho, muchos hombres, pero en este caso, pues, recordando ese momento que no es tan grato recordar, pero que hay que hacerle un homenaje y sobre todo tener memoria para que estos hechos no vuelvan a suceder. Luis y yo éramos concejales en ese momento. Ajá. Me olvida, un tema muy duro, muy triste, por eso este parque 2009. Le pone el nombre justamente de la bailarina. Y bueno, son de esos símbolos, pues, frente al tema de las víctimas, de lo absurdo, y bueno, un tema triste, o sea, como estos que estamos hablando hoy, pero tenemos que hablar también de esto, reflexionar un poco. Aquí este es uno de los espacios donde vamos a hacer una de las intervenciones también de los 100 parques para vos. Okay. Ya lo contaremos ya más adelante. Pero bueno, estamos aquí pues con Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social. Así es, secretario, estábamos hablando de la prevención, de esta campaña Escúchalos, también de todo el trabajo que se hace en la denuncia, de cada vez incentivar más a que las personas denuncien. Obviamente no queremos que hayan tantas denuncias porque no queremos que esto suceda, pero también cuando ustedes hablan de una atención y de un acompañamiento a nuestros niños y a las familias que han sido víctimas del abuso.
Bueno, yo voy a recoger algunas cosas brevemente de lo que ha sido el programa. Lo primero, yo, quienes hemos hecho seguimiento a este tipo de situaciones y de delitos, yo creo que hay que rescatar y valorar muchísimo lo que está pasando hoy. Y que la primera dama, Margarita, toda la alcaldía está trabajando y es, yo la recogería en varias cosas. Primero, es insistir en este tipo de campañas que a veces suenan crudas, sí, que son fuertes, que nos conmueven, que nos mueven mucho, pero esa es la idea, porque frente a un delito de esta magnitud, frente a un abuso a los niños, a las niñas, tenemos que ser muy claros en lo que está ocurriendo. Y lo digo por esto, porque históricamente este tipo de delitos y de situaciones a veces se venían, pareciera que eran naturales, que era parte del paisaje. Inclusive en la cultura nuestra existía una situación que era muy recurrente y por fortuna ha desaparecido, y la idea de estas campañas es que desaparezca totalmente, y era decir, no es que la ropa sucia se lave en casa, no hablemos de eso porque eso fue el papá, el tío, el hermano, entonces no hablemos. Lo que nosotros queremos con estas campañas es que se hable de esto, es que se ponga en la agenda pública, es que se denuncie, es que la sociedad no sea indolente. Lo segundo que yo rescataría, inclusive el alcalde y yo, que comenzamos en el Consejo de Medellín, y qué ha cambiado, o sea, qué hemos avanzado, es la articulación. O sea, poder hacer este tipo de programas con la primera dama, con el secretario de Educación, de Seguridad, o sea, todos unidos, porque aquí hay muchos componentes de este problema, desde la prevención, que es clave. Ojalá nosotros pudiéramos tener toda la eficacia en tarea de prevención para no tener que tener ya intervenciones. El dolor y el drama de una persona que haya tenido una violencia sexual o un abuso sexual es irrecuperable en su vida. O sea, esto deja una huella, no solamente física, sino mental, que yo creo que es imborrable. Y la gente que ha vivido esas situaciones lo dice. Entonces yo creo que una cosa para rescatar. Lo otro es importante también, y ustedes lo han venido diciendo, es las formas también de identificar qué es un abuso sexual. También se creía que el abuso sexual no existía sino cuando había penetración o se tocaba al niño o a la niña. Hoy hay muchas formas, hay muchas formas que hay que, digamos, identificar. Vía internet, por fotografía, cuando un adulto se masturba delante de un niño, o ve pornografía, cuando un adulto hace que un niño lo bese, sus genitales, o al contrario. O sea, es toda una expresión de una serie de violencias que hay que hablar claramente, porque en la sociedad nuestra a veces te dicen, no, es que el abuelito estaba besando en la boca a la niña, o él la tocó. Todo esto no lo podemos soportar, alcalde, o sea, esto no se puede tolerar. En nuestra cultura hay una cosa que yo quisiera también nombrar, y es el incesto. Inclusive el incesto en las zonas campesinas y rurales aún existe, y esto también no puede ser una cosa normal. Algo normal y natural. Sí, exacto. Entonces a veces no, y en zonas, y está claro que hay denuncias y hay casos en zonas de corregimiento de alcalde y campesinas aquí en los corregimientos nuestros. Eso no es natural, ni eso puede ser natural, ni puede ser justificable. Y yo diría lo otro, es la ruta que nosotros queremos, la administración liderada por Margarita, que nosotros identifiquemos una ruta de atención, que es donde la gente reclamaba muchas veces, en años anteriores la gente decía una cosa que era muy, muy justificable. Yo denuncio y ¿qué pasa? ¿Yo para qué denuncio? Si yo voy donde un comisario de familia y antes me dice, ¿usted para qué denuncia eso? Y tienen represados un montón de procesos. O tiene represado una serie de denuncias y no pasaba nada. Nosotros queremos invitar a través de la línea 123 social, la línea social que la Secretaría es responsable, y que nosotros tenemos el reto de que la hagamos muy eficaz, que la fortalezcamos, que si yo llamo a hacer una denuncia de verdad, me contesten, atiendan la denuncia y me deriven la ruta a donde debo de ir, digamos, en cada uno de los casos. El tema de comisarías no es de la Secretaría de Inclusión, pero yo, alcalde, sí valoro muchísimo, porque el comisario finalmente, y las comisarías son las que están desconcentradas y descentralizadas en todas partes, el vecino puede ir rápidamente a hacer la denuncia, y si encuentra un comisario y un equipo de trabajo en las comisarías bueno, sensible, conocedor, que sepa de qué están hablando, me parece que el camino que hemos recorrido es muy, muy importante.
francés, pero además todo está integrado, las comisarías, porque esa asesoría se da cuando ese primer momento de valentía, ¿cierto? Hay que decir ese primer momento de valentía y entender y saber la realidad y decir, sí, esto le está pasando a mi niño, a mi niña, a mi conocido, lo que sea, y levantar el teléfono y simplemente 123, con ese 123 se pueden cambiar vidas, se pueden cambiar las vidas de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestras familias, de un adulto que no va a volver a repetir esa situación cuando sea grande como padre de familia o como un posible abusador, que eso también es un círculo vicioso que hay que eliminar y que somos responsables como ciudadanos, alcalde. Porque es así, muchas veces quedándonos ciegos, haciéndonos los sordos, cuando después decimos es que claro, yo sí escuchaba que en la casa peleaban y que el niño lloraba mucho y que el niño estaba con moretones y que el niño no iba a clase, y entonces la responsabilidad nuestra, ¿dónde queda? Así es, no podemos quedarnos callados ante ninguna de estas situaciones. Tenemos la obligación, la responsabilidad de denunciar, de alertar a las autoridades. Y hablamos de la línea 123, también están las comisarías de familia, están las instituciones médicas, cualquier centro de salud, como les decía ahora, está en la obligación de atender un niño que presuntamente fue abusado, y estos lo deben atender como una urgencia, es decir, no se puede posponer, se activa el código fucsia, que es, digamos, toda esa alerta que se genera al interior de una institución médica. Ajá. Sí. Entonces, bueno, también podemos llamar a la policía, como decíamos ahora, para que ellos deriven, digamos que ese caso, a la policía de infancia y adolescencia. Y hay una cosa que yo agregaría también, vea, nosotros podemos y hay que hacerlo, todo lo que estamos diciendo aquí, toda la institucionalidad, gobierno, policía, seguridad, incluso todos, pero hay una cosa que es la más importante, es la ciudadanía. Si hay una ciudadanía indolente, como hemos visto, nosotros recorríamos mucho, Federico y yo en el 2004 cuando arrancamos, hacíamos muchos recorridos de ciudad y uno decía, pero ¿cómo aquí a plena luz del día en una residencia o en un hotelucho entra un adulto con una niña y aquí no pasa nada? O sea, todo el mundo ve y como que eso fuera tan natural. Lo que nosotros queremos, y creo que esta es la marca de esta administración, es que este tipo de situaciones no sean naturales y que esto ojalá algún día desaparezca. Lo mismo decimos frente a un niño en situación de mendicidad o a un niño en situación de explotación laboral. Nosotros como sociedad no podemos ser indolentes, que eso es normal, eso no es normal, y una sociedad no puede aceptar eso. Aquí el mensaje es claro, lo anormal no puede convertirse en normal, y este tipo de fenómenos que han existido durante tanto tiempo hay que erradicarlos, y por algo hay que arrancar y tenemos que llamar la atención. Y vuelvo y digo que sí, que muchos dirán, pero una campaña tan cruda, ¿sí será necesario? Yo lo digo, sí. Un tema como esto, sí. La realidad es más dura. Porque todavía es más cruda la realidad. Es más dura. Es más cruda la realidad. Y ellos, los tenemos a ellos, los tenemos que escuchar. Y los que no tienen voz, tienen que tener voz. Yo quiero felicitar, agradecerle a Márgara, a todo su equipo. Aquí están, está Isolda, está Erika, Sandra, Juan, todos los que hicieron parte de este proceso. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que está haciendo, es hablar por nuestros niños. Bueno, tema duro, el ánimo no es el mismo cuando vemos programas de temas felices, duro, este no es un tema feliz, es un tema triste, es una realidad, pero la estamos también enfrentando, y bueno, y la ciudad tiene que cambiar en eso. Secretario, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes. Margarita, felicitaciones, de verdad, felicitaciones por este trabajo, y esperemos que nos movamos bastante con este tema. Así es, lo que espero es poder concientizar a todos los padres de familia, los adultos de la ciudad, para que protejamos a nuestros niños. No queremos ningún niño maltratado ni abusado sexualmente. Así es, también nos despedimos mandándole un abrazo al alcalde, a la familia de Isabel Cristina Restrepo, de La Bailarina, y sobre todo el trabajo que hacen tan bonito con la Fundación también Alas de Mariposa, su mamá la creadora, donde también trata la prevención del abuso sexual y el acompañamiento. No es más, alcalde. Claro que sí. Un abrazo para todos ellos, para toda la gente. Y bueno, aquí seguiremos. Así es. Gracias. Chao.